El alcalde ha destacado que es un puesto merecido, ya que este incansable trabajador dedica su vida a la ONCE. Ruiz Boix ha mostrado su satisfacción porque este sanroqueño haya accedido al cargo. Pues sí, acompañando a un sanroqueño, Alberto Ríos, que asume una nueva responsabilidad en la dirección de la Organización Nacional de Ciegos, de la ONCE, en el campo de Gibraltar, también en Ceuta. Y es un motivo de satisfacción el que sanroqueños preparados, formados y capacitados puedan ir adquiriendo nuevas responsabilidades. La verdad es que llevamos un verano para estar satisfecho. Comenzó con Ángel Gavino ocupando la subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar de la Junta de Andalucía, y ahora Alberto Ríos, que va a asumir esta responsabilidad no solo en el Campo de Gibraltar sino también en Ceuta, de ser responsable de la ONCE en estas dos zonas. Yo espero que su periodo sea un periodo de gestión positiva, llena de éxito, y que los discapacitados, no solo los que tienen problemas de visión, sino el conjunto de los discapacitados, se sientan pues en un periodo de atención, en un periodo de mejora y en un periodo de consolidación de sus derechos y de que tengan una mayor facilidad en sus quehaceres y que se resuelvan pues muchos de los problemas que tienen, que estoy convencido que Alberto va a atender sin ningún género de dudas. Entre otras autoridades, al acto han acudido el presidente del Consejo Territorial, Ventura Pazos, el director de la organización en Cádiz y exdirector de la ONCE en Algeciras, José Antonio Toledo, además del delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Patricio Cárceles. Alberto Ríos Mejías nació en San Roque en 1968 y es diplomado en graduado social. Tiene un máster en gestión y dirección de empresas. Ríos es afiliado a la organización desde 1988, tras ejercer como graduado social en ejercicio libre de la profesión. Inició su trayectoria laboral en la ONCE como vendedor. En el año 2000 fue nombrado jefe del Departamento de Coordinación de la ONCE de Algeciras y desde hace 8 años Ríos ha estado al frente del Departamento de Juego. Muchas gracias de todo corazón por compartir con nosotros este acto tan importante para la ONCE y para mi persona. Quiero agradecer muy especialmente al alcalde de nuestra ciudad, don José Ignacio Landaluce, su deferencia al presidir este acto. Es todo un honor para la ONCE. Quiero expresar sinceramente el agradecimiento que siento en estos momentos hacia la institución de la ONCE, por confiar en mí para asumir la dirección de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en el campo de Gibraltar y Ceuta. Es todo un honor y un orgullo para mí dirigir a nuestra institución en mi tierra. Asumo este reto con enorme responsabilidad, con ilusión y compromiso.